en comunión, participación y misión. En este día del Señor, en que Cristo nos convoca para celebrar la Santa Eucaristía, recordemos que Dios cuida de sus hijos y bendice a los que ayudan. Pidamos con fe y confianza para que permanezca en nosotros lo bueno, lo justo y lo verdadero. Recibamos a Cristo en nuestro corazón y participemos con fe. Cristo, sin retornar, pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Nos congrega la Eucaristía del domingo 13 del tiempo ordinario. En la bondad y se sientan para que escuchen las intenciones de esta Santa Misa, que es la misa que transmitimos también para los hermanos impedidos de asistir a la Santa Eucaristía. Bueno, hoy vamos a darle gracias a Dios por la vida y presencia de la señora Miriam Cárcamo, una gran amiga que nos está visitando por su viaje, por su trabajo y por su apostolado. Oramos una acción de gracias a Dios y a la Virgen por la salud de Isben, de Andrés y Carolina, la salud de Stephanie Castillo Rodríguez, por el cumpleaños de don Oscar Hernández Pacheco, un servidor aquí de la comunidad. Acción de gracias a María Auxiliadora de la familia Guarín Martínez, por los planes de Daniel Andrea Guarín y la salud de don Carlos Martínez. Acción de gracias por la vida de Dimas Pantoja, su salud, Valeria O'Brien, Isabel Oviedo, Marisa Díaz, Sevilla Castro, la salud de Judy Esther, de Clarice Cerda, de Janito, de Miriam. Acción de gracias de Clarinés García Rodríguez. A Jesús Sacramentado por la salud de Orieta María Gómez López, su pronta recuperación de todo lo que tiene. Las intenciones y necesidades de Marco José Ahumada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, los encomiendo a doña Fabiola Serge. Las intenciones laborales de María Carolina Arisa Polo. Las intenciones matrimoniales de la familia Farelo Arisa, las intenciones de Ángelo, a Jesús Sacramentado, familia López Peña y Katia López, la protección de la familia Peña Maestre, a San Peregrino, San Pío y San Charbel, las intenciones de la familia Díaz Muñoz, a los corazones de Jesús y María, la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia, los encomienda María Claudia, Julián y Carolina. Bienestar, protección y proyectos de las familias Morales Serge, Chagui Ahumada, John Cuomo, Maricuomo, García Rodríguez, Cormane, Cerda Rebolledo y Cerda Díaz. Oramos por las personas benefactoras, bienhechoras de esta comunidad parroquial, que el Señor bendiga sus trabajos, bendiga sus hogares. Hermanos difuntos, Olga Cecilia de la Espirilla en su segundo mes de fallecida, don Orlando Oliver, en sus 8 años, le encomiendo a su esposa, doña Zenit Oliver, Gilberto Cerda, Nicolás Javier, Molina de la Hoz, Alfonso Acosta, Bendec, Gine Ocio, María Eugenia Parodi Movilla, Lodia Rosa Sandoval de Ahumada, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Cocó Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra, Carlos Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, padre, Luis Díaz, hijo.
También voy a encomendar a doña Enriqueta Balseiro Banqués en el segundo aniversario de su fallecimiento. Con estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, vamos a dar inicio a esta Santa Eucaristía. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos al Señor el perdón, de manera especial, por las veces que le hemos puesto el amor a Dios, el amor a nuestra salvación, como una prioridad en nuestra vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Vamos a glorificar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Oh Dios Padre, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos en las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Por el bautismo somos hijos de Dios y morimos al pecado y vivimos en Cristo resucitado, convirtiéndose en el centro de nuestra vida y obteniendo la recompensa prometida por Él. Del Señor recibimos el amor y en este día te invito a tomar tu cruz, a seguirlo y a recibirlo en tu corazón.
Lectura del segundo libro de los Reyes. Pasó Eliseo un día por Sunem. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer. Y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo, ¿dónde se acostó? Entonces se preguntó Eliseo, ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi, su criado, por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano. Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminaré, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. El que no carga con la cruz no es digno de mí, el que lo recibe a ustedes me recibe a mí. Gloria, gloria, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. El que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. El que reciba a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad le digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. De parte mía, les tengo dos propuestas. Una es la exigencia de Jesús y la otra es como el espaldarazo bueno que da Jesús, el apoyo que da Jesús a sus discípulos con respecto a este asunto del vasito de agua y de ser recibidos como profetas. Y de parte del Papa, que es la que voy a comenzar con eso, porque siempre escucho al Ángelus del Papa para decir alguna palabrita de él, el Papa hoy se dedicó a recordarnos la condición de profeta de todos nosotros. Es decir, que no solamente el profeta es porque adivina el futuro, decía el Papa, el profeta bíblicamente no es la persona que anda adivinando cosas, eso es adivino, pitonizo. El profeta es la persona que interpreta la voluntad de Dios en el pasado, en el presente y por tanto en un momento dado puede también adelantarse a lo que viene, pero porque ha interpretado según Dios el pasado y el presente puede saber lo que puede venir. O cuando Dios ya directamente al profeta le dice, di esto que va a suceder. Pero decía que toda persona que evangeliza, toda persona que lleva un mensaje de Dios, esa persona es un profeta. Y entonces ahí sí caemos lo que dice aquí el Evangelio de hoy. Qué bueno que usted tenga de manera especial ese detalle, ese cuidado, esa deferencia con aquella persona que como profeta a usted le da el mensaje. O que por el contrario usted también se sienta que usted es profeta y lo que usted reciba o lo que usted se le dé o las gracias que le den, siempre refiérelas al Señor para que esa persona reciba su recompensa. Vamos por la advertencia de Jesús, la exigencia de Jesús. Y yo quisiera que hoy miráramos sobre todo el lenguaje que Dios utiliza. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. En otras ocasiones dice que quiera a su hermano o su hermano, a su esposo o a su esposa más que a mí no es digno de mí. Yo coloco esas cuatro relaciones que son como las relaciones más importantes que tenemos nosotros. Los papás, la relación conyugal, los hermanos y los hijos. Dios no está diciendo quiere menos a tu esposo o quiere menos a tu esposa. No está diciendo, para que me quieras a mí, ponme a mí de tope del amor, entonces tienes que querer menos que a mí a tu papá y a tu mamá. No, esa no es la idea. ¿Cuál es el tope del amor al prójimo? La Biblia da dos topes. El anterior era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el anterior, porque eso está desde el Antiguo Testamento, ya viene esa idea. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que no se ama a sí misma. Entonces, si usted es una persona que vive metiéndole a su cuerpo drogas, alucinógenas, barbitúricos, no sé qué cosa, usted vive metiendo a su cuerpo alcohol todos los días, emborrachándose, usted vive buscando el Titanic por allá en una lata de sardina metido por allá abajo, usted no se quiere a sí mismo, usted no se quiere. Si usted se quisiera a sí mismo, no. Entonces, ¿qué tal si el amor a nosotros mismos está viciado? Ya el amor al prójimo no puede ser ese.
¿Cuánta gente hay que viene y que mata a los hijos y después se suicida? Esa persona puede decir ya, es que yo los amé a ellos como me amé a mí mismo. Como me iba a matar yo, los maté a ellos. O sea, entonces, ojo que cuando el amor está viciado, entonces no se puede poner como ejemplo. ¿Qué viene Jesús y dice ahora? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, el tope para usted amar a su esposo, a su esposa, a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija, es el amor que Dios le tiene a esa persona. Haga usted esta reflexión. Si yo a mi hermano, mi hermano, a mi hijo, mi hija, lo estoy amando más de lo que Jesús lo ama, entonces te va a amarlo menos. Si usted tiene el atrevimiento de pensar que usted está amando a una persona, ni siquiera dije queriendo, yo no dije amando. El amor es una cosa y querer es otra cosa. Amando más que lo que ama a Dios, entonces usted sí tiene derecho a decir voy a amar menos. Porque Dios nunca te pide que los ames menos que a Él, sino que a Él lo ames más que a ellos, que es diferente. Y si usted se fija en el fondo, lo que Dios te está diciendo es un buen negocio. Tú a la gente puedes amarla toda en el amor de Dios, perfectamente. Tú amas más a Dios mientras más ames a tu familia, mientras más ames a la gente que quieres. Pero sobre todo, ama a Dios sabiendo que lo que estás amando es tu propia salvación. Te está salvando. Y en eso consiste esa cruz que dice Jesús acá. Para poder uno amar a los demás y amar también a Dios, ese peso extra que uno lleva en la vida, que es el amor, es una cruz. Porque las cruces no son ni pecados, ni son vicios. Las cruces siempre son pesos extras que usted lleva, y esos pesos extras lo están salvando o la están salvando. ¿Ustedes por qué creen que las personas dicen ahora que no quieren tener hijos? Yo no voy a tener hijos, yo no voy a casar, yo no voy a tener. No es porque digan que es que traer un hijo ahora mismo es una dificultad para ellos, traerles a este mundo. Es porque no quieren cargar cruces. O sea, no quieren. Yo estoy así, tranquilo como estoy. Entonces, ojo con eso, que hay que cargar la cruz de cada día. Y la cruz más importante que hay que cargar es la cruz del amor. Del amar y ser amado. La segunda es como una especie de espaldarazo, digo yo, una voz de aliento que Jesús le da a los apóstoles. Que no todo es cruz, tampoco todo es cruz, tampoco todo es persecución. Dice Jesús, a ustedes también lo van a recibir con cariño en alguna parte. Y esa gente que lo reciba con cariño a ustedes, esa gente va a tener su recompensa. Ustedes, las personas le van a dar su vasito de agua, esa persona va a tener su recompensa. Lo que hagan, el bien que hagan con ustedes, porque son mis discípulos, porque son mis enviados, va a tener su recompensa. Y da la casualidad que en estos días, viernes y sábado, las lecturas nos hablaron de la hospitalidad. ¿Recuerdan ustedes a Abraham que hospedó a tres señores en su casa que venían del desierto en su, digamos, en su oasis? El oasis se llamaba el encinar de Mambré. Y esos tres señores resultaron ser Dios, eran Dios. No eran dioses, no, era Dios que lo visitaba en esas tres personas. Y hoy vemos que el profeta Eliseo, que es acogido en esa casa como profeta, termina dándole a esa familia esa bendición de un hijo que esperaban que naciera. Estaban esperándolo. Entonces, siempre el Señor te va a recompensar a ti abundantemente tu generosidad, tu apertura. Pero pregúntense, a ver, ustedes yo sé que siempre han invitado a su casa a alguien, un primo, una prima, un quinceañero, una fiesta. ¿Ustedes alguna vez han atendido a alguien que llegó a su casa por decir algo? Hay un congreso aquí en Barranquilla, están diciendo, necesitamos unas casas para que se puedan quedar las parejas del movimiento familiar cristiano, como pasó en Riohacha. En Riohacha fueron, a ver, si fueron 200 familias, 200 parejas, más o menos unas 30 de Riohacha que habían, había que conseguir hospedaje para unas 170 parejas de esposos o familias inclusive. Y allá no hay tantas parejas del movimiento familiar cristiano para que todos se hospedaran en una casa del mismo movimiento. Tuvieron que hospedarse en casas de personas que no son del movimiento familiar cristiano, pero que sí son
de la iglesia, que son de la fe. Y allá, a ellos les decían, ustedes están en una casa, van a dar testimonio allá, ustedes están recibiendo porque ustedes son del movimiento familiar cristiano. Den una bendición a esa casa, bendigan a esa familia, oren por esa familia. Es una cosa bonita. Les decían a las parejas, la mayoría de ustedes no están hospedados en casas del movimiento porque aquí no hay tantas parejas. Habrá unas 30, 40. Y ustedes son 160. Hemos conseguido casas de gente católica, de gente decente, de gente de la iglesia para que los hospeden a ustedes. Ahí están. Eso tendrán paga de profetas, recompensa de profetas. Cuando se podía hacer, yo imagino que ya no se hace eso. Recuerden ustedes los congresos de infancia misionera. En mi casa se hospedaron dos niñitos allá, con su tutor, lo que sea, en casa del Barrio del Silencio, que venían a un congreso nacional de infancia misionera. Y la gente se hospeda en las casas de otras personas. Ustedes están pensando, eso es un encarte. Eso es un lío, mejor yo me meto en esas. Sí, y a veces cuando viene la familia de uno, la gente prefiere, ay, ellos son tan buenos que se quedaron en un hotel para no molestar aquí en la casa. Eso es respetable. Pero el Señor te está diciendo que ni un vaso con agua que deis a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, te va a quedar sin tu paga, sin tu recompensa. Inclusive este servidor, yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta de eso, este servidor, cuando voy a hacer alguna cosa, una bendición, que me ofrecen cantidad de cosas, siempre digo, un vasito con agua, y les recuerdo esto que está aquí. Y aunque sé que no es la idea del Señor, pero yo sí le digo, el Señor no dice que un vaso de Coca-Cola, ni un vaso de jugo de corozo, ni de níspero, ni de... Dice un vaso con agua. Entonces deme el vaso con agua para que usted esté segura que va a tener recompensa en su casa. Así está, aunque sea un vaso con agua fresca. Así que por una parte, pensemos en eso, si ustedes y yo hemos hospedado, hemos recibido, hemos atendido a una persona por ser profeta, por ser justo, por ser un cura, por ser una monja, por venir de la iglesia, porque está en misión, porque está trayéndonos una cosa de Dios. Entonces sintámonos bien porque Dios nos va a recompensar. Y también, ¿por qué no? Cuando son ustedes mismos los que hacen la misión, este servidor que es el curita, usted que es la señora del grupo de oración, usted que es de la comunidad tal y pascual, también déjese atender, porque a veces nosotros no dejamos que nos atiendan. Déjese atender, que usted está siendo ocasión de salvación para otra persona. Cuando usted se deja atender, usted está salvando a esa persona. Y también está dejando que esa persona tenga su recompensa que sea que Dios le dé. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a todos nosotros a acoger, como ella también acogió cuando recibió a los Reyes Magos allá, seguramente algún tintico les dio alguna cosa, a los pastores, a la gente que llegaba allá por ver a su hijo, porque venían de parte de Dios, esa generosidad de ella, esa acogida de ella, esa hospitalidad de ella, también la tengamos nosotros en nuestros hogares y sobre todo en nuestro corazón, porque a veces hay que acoger a la gente primero aquí, en el pecho, en el afecto, en la aceptación de la persona, a veces mucho antes que en la casa físicamente. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. De pie, hermanos. ¿Ustedes creen en el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que nos vino a visitar para darnos la salvación con su muerte y resurrección? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra, que es esta comunidad de Iglesia Cristiana Católica? Sí, creo. ¿Esta es nuestra fe? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. A cada una de las oraciones que vamos a escuchar y que se nos proponen, nos unimos diciendo, ven a visitar a tu pueblo, Señor. Ven a visitar a tu pueblo, Señor. Por el Papa, nuestro arzobispo, sus sacerdotes y todos aquellos enviados como mensajeros de Jesús al mundo para que utilicen los recursos y medios de comunicación para dar a conocer la buena nueva del Evangelio, oremos. Ven a visitar a tu pueblo, Señor.
por los gobernantes del mundo, para que hagan un paréntesis en sus planes personales y piensen en los más necesitados y en ayudar a mejorar su calidad de vida. Oremos. Ven a visitar a tu pueblo, Señor. Por los enfermos, los marginados, los esclavos del vicio, por aquellos que pasan hambre, para que el Señor nos permita ver en ellos a nuestro prójimo y nos mueva el corazón para ser generosos y brindar. Oremos. Ven a visitar a tu pueblo, Señor. Roguemos por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, para que seamos generosos con nuestro sacerdote y siempre acudamos en su ayuda, sabiendo que son los enviados de Dios. Oremos. Ven a visitar a tu pueblo, Señor. Presentemos al Señor las oraciones, las súplicas, las necesidades con que cada uno de nosotros ha llegado a esta Santa Misa. Que el Señor nos responda a todos con generosidad, que nos recompense también las veces que hemos acogido a sus enviados en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro corazón, y que recompense a aquellas personas que nos han acogido a nosotros también en sus casas, en sus hogares, nos han alimentado, nos han ofrecido ese vaso de agua fresca. Todos, ven a visitar a tu pueblo, Señor. Todas estas oraciones, Padre bendito y bueno, te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Qué importante es este momento en que entregas tu ofrenda a la iglesia. Importante para ti, hermano, porque expresas tu gratitud con Dios providente. Importante para tu parroquia, que la necesita para poder seguir evangelizando y salvando almas para el cielo. Hoy el Señor Jesucristo te pide que pongas a su disposición tus 5 panes y tus 2 peces, que Él hará lo demás. Sé confiado y generoso con aquel que ha dado todo hasta su vida por ti. Entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda ser feliz, buscando lo que a otro pueda ser feliz, es vivir para amar, que antes de oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro,
a quien alaban los cielos y la tierra, ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación, con gloria y honor, regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación, con gloria y honor, regalas al hombre. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesús, cuando Él va a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, una vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño. Llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde del domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz inmortal, reciben las alegrías de tu reino en el cielo a tus hijos Olga, Cecilia de la Espriella, Gilberto Cerda, Nicolás Javier, Molina de la Hoz, Alfonso Acosta, su esposa Ginny Osío, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, su esposo Emilio Ahumada, Mani Nieto Cocorreyes, Ramón Gómez, su hijo Luis Ramón, Jorge Zagarra, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, padre Díaz, hijo, y a don Orlando Oliver. También reciben las heridas eternas del cielo a tu hija Enriqueta Balseiro Banqués. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, ten misericordia de nuestros enfermos, ten misericordia de todos nuestros planes y proyectos, de las personas que amamos y de las personas que deberíamos amar más. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, nos dices a nosotros, tus hermanos: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo es nuestra paz, dense la paz. En la Eucaristía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Amén. Amén. Acojamos con amor la palabra del Señor, que nos invita a tomar nuestra cruz, a seguirlo y a recibirlo en nuestro corazón. Thank you.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oración de San Juan María Vianney. Te amo, oh mi Dios, mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Amén. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Olga, Cecilia, Enriqueta, Gilberto, Nicolás, Javier, Alfonso, Ginny, María Eugenia, Elodia Rosa, Emilio, José, Manny, Cocó, Ramón, Luis Ramón, Jorge, Carlos, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Orlando, Luis Díaz, Padre Luis Díaz, Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siente su momento. Ahora el 7 de julio hasta el 15, pues son las novenas de la Virgen del Carmen. Ustedes saben que este servidor tiene su especial predilección por esa devoción, la Santísima Virgen. Entonces estaremos haciendo las novenas aquí en la parroquia. Igualmente el día 16, que es el domingo siguiente, pues, terminar las novenas, nuestras tres misas serán aquí normalitas, porque lo especial que vamos a hacer es una peregrinación a Puerto Colombia. Los que nos quieran acompañar se anotan con la señora Rocío, que allá está afuera, donde están vendiendo los rosarios y las denarios y demás, de parte de la cofradía, que son los que están organizando la peregrinación día 16 de julio a Puerto Colombia. La idea es ir orando por el rosario en el camino. Hacemos de pronto otro rosario allá mismo en la parroquia. Está en la misa de 4 de la tarde, que es la misa previa a la procesión. Estamos una hora en la procesión y después nos venimos para la casa. Entonces, el día 16, domingo 16 de julio. El próximo 8 de julio, sábado, es el encuentro de liturgia del decanato San Juan Bautista Precursor, al cual pertenecemos nosotros. El primer encuentro fue aquí, nos fue muy bien, muy bonito. Ahora tenemos el encuentro segundo en la iglesia de la Merced. Para eso, pues, yo creo que ya están las personas anotadas, porque especialmente para los que
están sirviendo en la liturgia en la parroquia, especialmente para ellos. Pero podía ir otra persona si se hubiese anotado. Creo que ya están las 20 personas. Ya en 15 días estaremos con el premio anticipado de la rifa. Hoy, gracias a Dios, se han movido muchas personas trayendo el dinero de las boletas. Si Dios quiere, esta siguiente semana vamos a estarle echando un cubrimiento al techo, a la lámina de arriba, la pintura esa reflectiva o pintura térmica, que nos hará todavía mucho más frescor acá abajo. Y ayuda mucho a los aires acondicionados, que ya tenemos una propuesta de Termotar y estamos escuchando o esperando otras propuestas para ver cuál cogemos. A partir de nuestra fiesta de San Juan María Vianney, vamos a intentar dinamizar, rescatar los sectores. Las novenas vamos a hacerlas por sectores, de tal manera que volvamos otra vez a recordar que sector pertenecemos por número y por nombre también, y algunas de actividades parroquiales serán en los sectores. Entonces, se hará para la novena San Juan María Vianney. 19 de julio iniciamos los anuncios querigmáticos, los 12 anuncios, las 12 catequesis querigmáticas. Comienzan el 19, miércoles, 7 de la noche. Creo que la próxima semana voy a hacer una especie de guía de todas estas cosas para que ustedes las tengan y entonces puedan tener todas las invitaciones y los compromisos que tenemos. Puedan ustedes también ver a cuál se acogen, cuál les sirve y demás. Entonces, para que estemos pendientes de eso. Sería por lo pronto esas cositas. Esperamos el próximo domingo con la ayuda de Dios, ya que hayan terminado de hacer todas estas cositas del cielo raso. Y vuelvo a decirle, orar muchísimo por las personas y familias que nos lo donaron. De pie todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mañana la Eucaristía única a las 10 de la mañana. Tengan una semana muy feliz todos. Gracias, Padre. Del pueblo.